ese temor por ataques rusos cerca de la mayor planta nuclear de Ucrania. Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. dlaclasificados.com donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es martes 6 de septiembre, noticiero 90 segundos. El temor por la mayor central nuclear de Ucrania aumentó este martes a medida que continuaban los bombardeos en sus inmediaciones, un día después de que el complejo volviese a desconectarse de la red eléctrica. Líderes mundiales advierten que los combates en torno a la planta de Zaporilla en Ucrania crean una situación insostenible que podría derivar en un... Una catástrofe. La nueva líder del partido conservador británico, Liz Truss, recibió este martes el encargo de formar gobierno como la jefa de la mayoría parlamentaria durante una audiencia con la reina Isabel II, quien poco antes había recibido la dimisión formal de Boris Johnson. El sacerdote cubano José Conrado conversó con Diario Las Américas, el párroco de la iglesia de San Francisco de Paula en la ciudad de Trinidad, localizada en Santíspiritus, al centro de Cuba, y recién llegado de visita a Estados Unidos, respondió varias preguntas a este periódico durante un encuentro que sostuvo la noche del lunes 5 de septiembre en Miami con cubanos exiliados. El padre afirma que el régimen está a la defensiva y lamentó que mientras recrudecen la represión, el país se desangra. El gobernante de Perú, Pedro Castillo, compareció este lunes ante la fiscalía que le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el Palacio de Gobierno, pero... Se negó a responder, acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio. Un jurado en Florida halló culpable al presidente del Partido Republicano del Condado de Seminole, Ben París, de crear una candidata fantasma independiente para restar votos a la candidata demócrata, lo que cambió el curso de las elecciones 2020 en su localidad. Para ampliar estas y otras noticias, visite diario